Esto es la partícula. Y luego con más energía vamos viendo. Hostia, lo he hecho al revés. Bueno. Va a parecer un bollo esto, a ver. Esto es una nube invertida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que la he hecho al revés. Cuando tiene toda la energía. Cuando tiene toda la energía a su alrededor, lo que estamos viendo es la nube. La nube. Cuando le han quitado la energía y solo queda la partícula, ya desestructurada, la verdad, rota, esparcida en pedacitos, no vamos a verla. No vamos a ver la humedad. Es por eso, por la frecuencia. Le han quitado el nivel de energía, se lo han quitado y solo queda la partícula. Pero la partícula tiene la misma energía que el trasfondo en general. El trasfondo en general es que toda la zona, que toda la parte de lo que es el aire, lo que no el aire que se mueve, sino el aire, el ambiente, ¿me entiendes? El éter. Entonces, por eso, cuando llega a zonas con muchísima energía, va a entrar solo la partícula de humedad, pero destrozada, y la energía se va a quedar atrás. Por eso no vemos las nubes. Por eso no vemos las nubes, porque a partir de aquí es todo frecuencia que le van quitando la energía. Le van quitando la energía. Por eso hace así y desaparece. No queda energía, por eso dejamos de verla. A ver. Algo más. Vale. Mira, ¿veis esta parte? Esto es natural. Aunque tiene ahí una forma de por la frecuencia, mira, aquí está todavía destrozado, pero va saliendo natural, 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 ¿veis? Va creciendo natural. ¿Aquí qué pasa? Que aquí hay mucha frecuencia, por eso no vemos la energía, porque no ha entrado, ha entrado solo la partícula de humedad, pero rota, destrozada, desestructurada. Por eso se ve la niebla esa, la especie de niebla azul esa que cae para abajo. O azul grisáceo, gris azul, mejor dicho, porque más que nada es gris. Luego, veamos otra cosa curiosa. ¿Veis todo esto? Quitando la frecuencia que se llegan a ver. Pero todo esto son nubes naturales. ¿Qué es lo que pasa? Nubes naturales, humedad natural. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo mismo, frecuencia, frecuencia. Están emitiendo frecuencia y lo que dejan es la partícula solamente de humedad destrozada y deja de verse la nube. Mira, mira, natural, natural, medio natural, esto está desfragmentado, ¿veis? Pero es porque está llegando aquí. Esa desfragmentación se va a ir llevando la energía de esta humedad. Bueno, de además, y es que va a estar para la derecha. Es que va, ¿veis? Se va haciendo como niebla, ¿veis? Va desapareciendo la forma y se va haciendo como niebla. Vale, mira, os voy a enseñar una cosa curiosa. ¿Veis que no hay nada? Yo he subido, he mirado para todas partes, no hay nada. He cogido, he empezado a darle con la mano ahí. Y en cuestión de segundos, ¡Dios! Es que se ha llenado todo. Ya ha cambiado el fresquito. Espérate, vamos a poner la cámara. Que para eso tengo esto. Y
Bueno, fijaros, veis lo que grabé antes, ¿no? Que han pasado 15 minutos. Ahora me voy a pegar un baño. Esto hace que cambie el clima, ¿eh? Que yo me bañe en una piscina hace que cambie el clima. Esto es increíble, ¿eh? Alucinante. Destrozado, súper destrozado, pero es una señal de que tengo potencia y de que se joden porque tienen que actuar. Cago en los muertos, me salgo de la piscina y se lo lían, se lían a destrozar. Estaban saliendo nubes por ahí, todo, pero mucho más que esto. Hostia, ahora. A ver si no mojo mucho el móvil. Bueno, que esto cansa, vamos a darle caña con las manos, pero voy a dejar de grabar. Mira, a ver, esto está enfocado. Ya le han roto eso de ahí. Qué máquinas son, la tecnología que tiene. Bueno, pero queda demostrar lo que yo quería demostrar, ¿no? Que es lo que siempre quiero, demostrar las cosas. Ser coherente. No hablar por hablar y ya está. Aunque luego me dicen, no, tú es que dices mucha tontería, pero luego. Es lo típico, pero eso lo dice la gente que no conoce mi trabajo. Que no ve mis vídeos, que no ve las cosas que publico, que no ve las cosas que explico. Es normal. El desconocimiento es normal. Que hago un zumbula, me entra agua en la oreja. En el oído. Ya veis la raya aquella. Ya la interferometría. Dios mío, cómo molesta el sol los ojos. Cómo se le ocurran, ¿eh? Los hijos de puta. ¿Veis? Aquello. Coño, que no lo estaba señalando. La interferometría, que es de allí. Allí tiene que haber uno de los Nexra y ahí está el otro. Interferometría por todo, es un camino, vamos. Increíble, ¿veis el azul? Azul claro. Ya, voy a hacer otra cosita. ¿Qué parece eso? ¿Cómo se vería desde un avión? Mira, estaba con el pie fuera, ¿no? Porque no lo puedo meter. Y tenía las dos piernas sin estirar para acá y había movido el clubaste, ¿no? Pues dos o tres minutos después aparece la avioneta esta que hace las mediciones. Y caigo, tenía las piernas estas acá por aquí y saco la otra. Y me pongo con los brazos abiertos ahí como haciendo una Q. Y con los dedos así. Digo, hijos de puta. ¿Veis? Empecé a hacer algo y ya ha cambiado. Y ya apareció la avioneta. Se escucha por allí. Le voy a tener que poner la Q más grande. ¿Os acordáis la raya? Eso ha sido hace 5 minutos. Bueno, 7 minutos. Me voy a pegar otro baño, anda. Un poquito de clorito de sodio al agua. Esto le va a dar potencia porque va a oxigenar el agua. Coño, que no he grabado.
calorcilla, pero vamos. Flama. Pero lo estáis viendo desde el principio. Como quien dice, desde que empecé a meterme. Bueno, vosotros estáis siendo testigos de él. Desde que dije que me iba a bañar en el piscino. Yo tengo una cosa, yo flipo todavía. Hace calor, ¿no? Hace una flama curiosa, pero... Coño, de vez en cuando se tapa el sol y la verdad es que se nota. En la piscina hace fresquito ahí cuando se tapa el sol. Esto es detectivir el azul, el gris, porque es un azul. ¿Veis lo de las antenas? ¿Veis? Para todo. Dejarla ahí un rato para el hueco ese.